Asier, una pequeña valoración del partido. Pues bueno, al final un campo difícil, partido muy igualado, que una acción podía haber decirlo para cualquiera de los dos lados, pero bueno, al final el punto es positivo, campo difícil, salida difícil y todo lo que sea sumar nos viene bien. Bueno, has tenido tu oportunidad con ese disparo de falta que a punto ha estado de sorprender al portero. ¿Cómo has visto esa acción Al final la he visto salir, he visto que iba buena. El momento que ha pegado la cruceta me he girado, me he enfadado bastante, pero bueno, el fútbol, un día pegar ahí, otro día dará rebote o lo que sea, entrará. Y bueno, me quedo con el esfuerzo del equipo hasta el final del partido. En apenas unos días el equipo ha tenido dos desplazamientos complicados y largos, como hacia Melilla y ahora aquí a Águila. ¿Cómo se ha resentido un poco el equipo quizá a nivel físico y no le ha permitido dar su mejor versión o no ha tenido nada que ver? Bueno, yo la verdad que a nivel físico he visto bien al equipo, pero es verdad que son dos salidas difíciles y sobre todo dos campos muy difíciles, pero la verdad que el equipo ha dado la cara a los dos partidos, hemos jugado lo que teníamos que jugar y la verdad que yo lo saco como algo positivo. Bueno, partido más sin perder, ya son 5, 2, 4 empates y una victoria. ¿Cómo valoramos esto desde el vestuario? Eso es muy positivo, al final el no perder te da ánimo para seguir intentándolo. Sí que es verdad que hoy no sumas 3, pero campo muy difícil, salida muy difícil y todo lo que sea sumar aquí a la gente le va a costar mucho y nosotros lo hemos hecho y hemos demostrado que podemos competir dentro, fuera y donde sea y eso la verdad que es muy positivo. A pesar de que no se paran de Jerez más de 600 kilómetros, ha habido un puñado de jerecistas que se han acercado aquí, que se le hizo la afición. Nada, que muchas gracias, que se nota mucho su aliento, que sobre todo en momentos que estás cansado ves a la gente que se ha dado la paliza por vernos y eso te da un impulso y te da mucho ánimo. Y nada, darle las gracias y un viaje de vuelta. Bueno, por último ya, después de este empate, una nueva jornada en Chapín el domingo que viene, ¿cómo va a estar el vestuario para ese partido? Tenemos muchas ganas de jugar siempre con nuestra gente. El otro día, la segunda parte, el arreón que pegamos es en parte gracias a ellos, que se vuelven locos con cada falta, con cada córner, y eso la verdad que nos da la vida. Así que la verdad que tenemos muchísimas ganas de estar con ellos.